en Isidro Casanova. Ricardo Chavarri, después de ese centro del Pipi García y de Taco, le daba el triunfo al Almirante Brown 1-0 sobre Ferro. Y luego de este centro de Aguilar, no podía Piris, y el que sí convertía era Gonzalo Bustamante para el 1-0 parcial. Matías Díaz habilitaba a Jonathan López para que convierta el primero con la camiseta del Halcón y le diera el triunfo 2-0 al Halcón sobre Desamparado de San Juan. Pitaba Maglio. Y aquí Hernán Encina iba a aprovechar estos errores garrafales en la defensa de Central. Pifia de Valentini, mala salida de Brown y el Zapito Encina, exjugador canalla, que abría el marcador allí en el estadio Mario Alberto Kempes para Instituto, que estiraría luego esta gran jugada colectiva con Paulo Dybala para conseguir el undécimo gol en su cuenta personal con la camiseta de la Gloria, y cerraría el 3-0 definitivo Alejandro Gagliardi sobre el canalla. 3-0 para el puntero en solitario del campeonato. Juan Tevez abría el marcador en Madryn de penal, y luego un doblete de Mauricio Carrasco a los 43 y a los 48 para darle el triunfo al Dosivi allí en el sur de nuestro país. En Jujuy, Jairo Castillo para el equipo del Chocho Liop marcaba el primero con la camiseta de Atlético, y luego de tiro libre empataba allí el jugador de Gimnasia Esgrima de Jujuy. Hace un ratito nada más, Altobelli de cabeza abría el marcador para el equipo de Pedro Troglio sobre Chacarita, y luego llegaría este gran gol de Alejandro Capurro. Caño va al fondo, gambetea a Tauber y casi sin ángulo marca el 2-0 para el triunfo de Gimnasia sobre Chaca. 2-0 allí en el Bosque Platense. Julián Hernán González fueron del equipo de Caballito. Aquí vino el gol a los 16 minutos. Un centro del propio Pablo López. Se anticipa a todos Rodrigo Bataglia y convierte hasta ese momento lo que era un resultado justo, el triunfo de Huracán. Y después aparece esta jugada insólita que cobra como penal Mariano González y que lo traduce en gol Cristian Núñez. Un 1-1 que tuvo nada más que la imaginación del árbitro, de Mariano González, por cobrar ese penal, esa sanción. Después, Jacuzzi, que le gana la espalda otra vez a De Valis y que le hace comer ese caño espectacular a González para habilitar a Pablo López, que la tiene que tocar nada más para cruzársela al palo de la mano izquierda, César.